Visitamos el Jardín de Infantes de Crolí y te mostramos una divertida actividad de los más chiquitos del jardín, la sala de bebés. Cintia, nos encontramos en el Jardín Infante de Crolí y hoy estuvieron trabajando con los más chiquitos. Sí, buen día. Bueno, la sala verde, la sala de lactantes, son los niños más pequeños del jardín. Hicimos una actividad con los más chiquitos de 45 días a 5 meses. Utilizamos móviles con diferentes elementos que le llamen la atención para que sea de agrado y guste de la actividad. Bueno, elementos como cintas de colores, sonajeros, CDs. Tratamos de poner cosas variadas para que los niños puedan experimentar, y también el propósito es trabajar lo sensorial. Con ello, con los diferentes elementos, el bebé, pues son muy chiquititos, va al querer alcanzarlos, el mismo movimiento que tiene el juego, va a hacer que al querer alcanzar el juguete mueva su cuerpito, como así también pueda lograr una mayor agilidad en sus brazos y de a poco, paulatinamente, tenga más movilidad en su cuerpo en esta etapa. ¿Cuál fue el objetivo de esta actividad? El objetivo es trabajar todo lo que es sensorial, lo emocional, los sentidos, y descubrir a través de las texturas, de los diferentes sonidos. Tratamos siempre en cada actividad de colocar alguna música suave para que sea agradable y poder trabajar lo sensorial. También teniendo en cuenta que desde que el niño nace va a incursionar con los diferentes elementos que el mundo los rodee, entonces bueno, queremos brindarle con elementos que tenemos, ya sean del jardín o elementos cotidianos, que ellos puedan apropiarse de las diferentes texturas, sonidos, aromas. Ese es nuestro propósito. ¿Trabajaron también con niños más grandes? Sí, con los niños más grandes, que son de 6 meses a 1 año, realizamos una actividad con botellas sonoras y bolsitas sensoriales. Las botellas sensoriales y sonoras, que algunas tienen sonidos y otras no. Los elementos que utilizamos en el material es accesible, es agradable para los niños, y el material son reciclables, como cuencas, gemas, bolsas de colores. Cosas que ellos les llamen la atención, cintas, algodón. Algunos tenían sonidos y otros no. Eso, bueno, lo que buscamos es que el niño pueda experimentarlos, explorarlos, descubrirlos y con esto crear su, potenciar su creatividad de a poco, porque son muy chiquititos. También nuestro objetivo es que, como son niños que están gateando, ellos puedan gradualmente poder reconocer su cuerpo, como así también los movimientos. Eso es el objetivo que estamos trabajando. También en esta etapa estamos utilizando el itinerario, los sentidos y el cuerpo, ya que el jardín este año va, su proyecto institucional es recorriendo caminos y emociones. ¿Y en la salita cómo trabajan? Bueno, más allá del itinerario que realizamos, que está enmarcado por nuestro diseño curricular del maternal, tenemos las rutinas, que es lo que diariamente hacemos. Antes de cada actividad, el niño es alimentado, como así también higienizado. Para ello, siempre lo más importante es mantener el vínculo con el nene, a través de la mirada, la sonrisa, las caricias. Y en el momento que el niño se cansa, porque es una sala con niños muy pequeños y que por ahí en un momento, bueno, a partir del llanto manifiestan que están cansados, tratamos de hacer un momento de relajación para que su descanso sea agradable. Te agradecemos, Cintia. Bueno, muchas gracias por venir. Como siempre, los esperamos en el momento que ustedes deseen venir. Siempre bienvenidos en el jardín. Y bueno, estamos acá en De Crolí, en La Rioja 2773, entre Rawson y Garay. Y cuando quieran, volvemos a vernos. Gracias. Para volver a ver esta nota, ingresá a nuestro sitio web elojocurioso.com.ar. De Crolí, un lugar para jugar, aprender y crecer. Niños desde los 45 días hasta los 5 años. Cámaras de seguridad y monitoreo. Extensión horaria, comedor, inglés, música y pileta. De Crolí, Jardín Infantil, La Rioja 2773-491-6643.